hagan, tengan en sus manos el sobre, va a haber una serie de instrucciones que deben cumplir. La única manera que los ingenieros pierden sus insignias y sus brazaletes es cuando activan o un artefacto sonoro, luminoso o de impacto. Y si se activa, 5 metros a la redonda a los que estén quedan eliminados. Si un operador de la IA activa el artefacto, también queda eliminado. La recomendación es sean cautelosos, más que todos ustedes, porque si se llegan a activar, van a decirle o van a exponer la posición de los objetivos. Entonces, hagan un perímetro y eso ya lo dejo a libertad de su general. El orden que ellos decidan es totalmente propio de esa faceta. ¿Listo? Si llegan a caer los 3 ingenieros, el único que puede manipular en los objetivos va a ser el capitán. Parte norte, allá donde está el letrero de Bacala, necesito una pila. Tengan cuidado donde pisan. Una caminata también. Y listo, nos vamos siguiendo. ¿Quién va a ir adelante guiando? Yo los voy a guiar, señores. Listo. Con el que te... Bueno, comandos, iniciamos este pequeño video. Una partida bastante interesante de Airsoft. Mi primera partida, no estoy participando realmente porque no tengo los elementos, pero me invitaron para que grabara, para que compartiera por mis redes sociales esta partida bastante interesante. Creo que les va a gustar, muchachos. Creo que les va a gustar. Ya saben, dejarse ahí su apoyo con el like, compartir el videito. Voy a intentar de realizar seguimiento a los equipos que van a hacer su maniobra pues en el terreno. Es un terreno bastante boscoso, no hay muchos planos o descubiertas, como pueden observar. Es bastante boscoso, muchachos. Entonces va a estar muy interesante ver aquí los equipos cómo maniobran en el terreno, muchachos. ¿Cuánto puede demorar una partida, más o menos, bueno, este tipo de ejercicios? Una partida de Airsoft depende dependiendo de la misión, ¿cierto? Hay misiones que se pueden generar por 20, 30 minutos, ¿cierto? Hay misiones que pueden tardar más porque cada misión puede conllevar objetivos secundarios o primarios, o en consecuencia deben de llevar algunas... un orden cronológico para poderse realizar, ¿cierto? Una partida, digamos, como este, un evento tan grande de Airsoft, más o menos se tiraba alrededor de unas 4 o 5 horas de juego continuas, dependiendo pues también la facilidad de los operadores para encontrar los objetivos y la destreza de cada equipo. ¿En sí, en qué consiste esta partida? ¿Qué es lo que deben hacer cada uno de los equipos? Bueno, la primera parte del juego está dividida en dos partecitas, ¿cierto? El equipo enemigo, el equipo de la resistencia, tiene que ir a encontrar dos objetivos, los objetivos número uno.
En cada objetivo tiene que desbloquear o conseguir un sobre, el cual tiene que acercarse a un juez, como yo, que somos distinguidos por la magia naranja. Ellos tienen que resolver un cuestionario que tienen allí. Y después de que lo resuelvan en tanto los dos puntos uno, ya se realiza el objetivo. Obviamente. Bueno, comandos, la intención de esta partida es que hay unos objetivos a los que un equipo debe proteger y hay otro equipo que va a realizar, como decimos, bueno, como decíamos en la época del ejército, un golpe de mano, tratar de llegar y tomar las posiciones. Entonces, esta partida es como más un juego de posiciones, no tanto de avance, sino de posiciones. Lógicamente el equipo enemigo debe saber realizar la maniobra, hacer la infiltración para poder realizar el golpe de mano y no ser descubiertos por el enemigo, que es lo importante. Aquí lo bueno es que hay vidas ilimitadas, entonces si a usted básicamente le disparan, hay un respawn o un punto de encuentro donde es como una especie de gulag en el como el Warzone. Entonces ahí compite usted para volver a la partida. Dos jugadores, creo que son 30 segundos. El que gane vuelve otra vez a la partida. El que pierda tiene que volver a hacer cola para seguir intentando poder revivir, muchachos. ¿Cuánto llevan practicando este deporte ya? Nosotros 3 años. ¿3 años? ¿Y qué es lo más difícil de este deporte? ¿Qué es lo que ustedes creen que es lo más complicado? Pedirle permiso a la mujer. ¿Sí? Para poder salir a jugar. Hacer matripuntos. ¿Y a qué equipo pertenecen, perdón? Nosotros... ¿Navy Seal? Nosotros Contra. Bueno, ¿alguna experiencia previa que uno requiera para este tipo de deporte? No, las ganas. Las ganas de jugar. Sí. ¿Y aquí en Colombia qué tal es este deporte? ¿Sí es reconocido o apenas estamos empezando? No, estamos empezando hasta ahora. Están reconocidos. En Cúcuta ya está reconocido como club, si no estoy mal. Sí. Ya está empezándose a reconocer el deporte más. ¿En dónde, perdón? En Cúcuta. En Cúcuta, ok. El equipo Orión, si no estoy mal. Pero acá sí estamos hasta ahora impulsándolo bien. Uh-huh. Aquí en Bogotá, Cundinamarca. Sí. Está la federación, rato, la FACAT y la DAC. Lo que pasa es que hasta ahorita se está como dando a conocer realmente el tema, ¿no? Sí. Porque, bueno, yo últimamente he visto muchos videos. Ahí en España es muy popular, lo que yo creo, lo que he visto. España, Europa, Estados Unidos. Este juego viene desde Japón. Es inventado por los japoneses porque ellos tienen restricciones con las armas. Entonces es una forma de como entrenar con las armas, tipo réplica, que es lo más parecido a un arma real, es esto. Entonces ellos inventan eso y pues empiezan con la goma. ¿Qué arma es esa? ¿Qué modelo sería? Este es una Triton Sniper, es una R15. R15 en la vida real sería una R15. Sí, una R15. ¿Esa que tienes tú cuál es? Mi corcha, hermano. Eso es una M4. Parecería una M4, sí. Y es una con rieles picatinas. Referencia Skinner. Es una M4 igual, creo. Es una M4. También, sí, una cola. Con mira. ¿Qué precio podría llegar a valer una réplica de esas? Esta costaba 2.400.000 hace más o menos
¿Un año y medio? ¿Y qué réplica es esa? Esta es una Poseidón Avenger 4. Un gatillo electrónico. ¿Qué vendría siendo o no? ¿No tendría alguna similitud, algún arma real? Una R15, pero más corto. Más corto, okay. Similar. ¿Me dices que vale 3 millones? No, esto 1.300.000, 1.400.000 hace año y medio. La sola réplica. La sola réplica. Más o menos millón, ¿no? Ahorita el precio estaba como en 2.300.000. Y este Nobris, que está este rifle de sniper, está en 3.500.000. Ok. ¿Y ese más o menos qué precio tendría? Un millón. Si estas pues, son las aquí nomás, sin accesorios. Sí. Pero usted puede comenzar con una de 600, de 1 millón, hasta lo que quiera. Sí. Sí, hay... Desde los cielos en sombras caer. Los exploradores dispuestos a vencer.